Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en una nueva edición de Hablemos. Eh, hoy volvemos a estar con un amigo ya, porque ya estamos, cada semana estamos reuniéndonos y estamos haciendo distintas cosas. Estamos con Alex Calvo de la Más, de la más Picosita, la radio que está ahora de, de moda y de, que está de tendencia. Y, y bueno, queremos aprovechar este tiempo para charlar un poco acerca de de qué es lo que estamos viendo eh, que está pasando en la comunidad aquí en Utah. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que nos preocupa a todos. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, buenas a, muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, muchas gracias por la invitación el día de hoy y este, siempre agradecido por la oportunidad que nos dan de expresar. De, de, de plasmar y de exparcer no este, uh -huh. en todo el buen sentido de la palabra estamos súper contentos de estar una vez más aquí yo creo que ya me voy a hacer cliente ya voy a traer ya mi está, cama. ¿no? ya estamos ya te vamos a poner la, ahí una mesa y almohada no así es que gracias pues queríamos aprovechar ya decía al principio queríamos aprovechar un poco para hablar de que y, y les invito a que ustedes nos llamen nos nos contacten, nos manden texto, email a través de Facebook como quieran uh -huh. pero que nos digan qué cosas les preocupa, qué cosas necesita la comunidad hispana y eso es lo que, lo que queríamos hablar hoy un poco. Alex cómo ves la comunidad hispana aquí uh, yo creo que está eh, estamos eh, pasando por varios factores pero lo más importante yo creo que es que no hay unión y respeto por el crecimiento. Eh, fuera del aire estábamos hablando de esa, este, bueno, estaba hablando de don Rafa de, de, de la parábola de los cangrejos, ¿no? Uh -huh. Que en una cubeta pusieron cangrejos japoneses y en otra pusieron cangrejos hispanos, ¿no? Y, y el japonés decía, el japonés le ponía, pues, este, una, una tapa Para, uh -huh. a los cangrejos hispanos, ¿no? Y llegó otra persona y le dice, oye, ¿pero por qué a los cangrejos japoneses no les pones este, una tapa, ¿no? Y el japonés decía, es que los cangrejos japoneses, pues, no se mueven, no se salen, y sin en cambio los, no, era al revés. Al revés. Al, al revés. revés. So, ¿por qué a los, a los cangrejos, este. Hispanos. Hispanos. Le pone una tapa. Eh, una tapa, ¿no? Porque. No, no a revés. los japoneses <laughs> le pone una tapa porque si no se salen. Se Ajá. salen de la cubeta. y sí, Cada sí. uno empieza Exacto. a trepar. Y por qué a los hispanos no le no, ponen no lo tapan? ¿Por correcto, qué? Porque a los hispanos cuando un cangrejo va para arriba, pues el otro lo jala y se cae, entonces dice el japonés, pues no, no me tengo que preocupar de los de los cangrejos hispanos, es, hispanos porque ellos mismos se No se sal, no, no se, se, se van a salir, salir ni uno. Ni uno. Entonces, qué buena moraleja, ¿no? Este, qué bonito. Yo creo que es para pensarlo y para para de alguna forma que nos duela, que claro. nos duela porque es verdad, porque es la triste realidad. Eh, eh, de, yo... que, de que vemos que alguien está creciendo y ya nos da envidia o ya buscamos la forma de que no crezca más o, o eh, es una pena pero es verdad eh, yo creo que si todos nos uniéramos tal vez estábamos hablando también de los italianos de los chinos japoneses que cada este um, cada, cada uh, paisano que llega de ellos verdad cada compatriota se reciben, se apoyan y, y se les pone un camino y ya después que ellos marchan solos se les deja y yo creo que al hispano eh, en general creo lo veo todos los días, todos los días lo veo o escucho, verdad, muchas veces de no, a nosotros nos queda quedarnos callados, pero sí, si todos nos uniéramos eh, eh, como hispanos, verdad, este, yo creo que fuéramos uf, un mercado muy gigantesco, productivo eh, eh, próspero y eh, con mucho más poder, exacto, Alex. Que ese es, eso es lo que yo veo. Ahora, aquí en Utah, somos la minoría más grande. Exacto. En Estados Unidos, somos la minoría más grande. Uh -huh. Sin embargo, minorías con muchísima menos gente tienen mucho más poder que la, que la hispana, precisamente por esa separación que hay entre nosotros mismos. Si, si, si fuéramos capaces de unirnos y de poner Empujar todos para el mismo sitio, pues tendríamos un poder que ninguna otra minoría, claro. y yo creo que ninguna, incluso ni la mayoría, podría competir tan fácilmente con nosotros, cuando hoy en día, pues la comunidad hispana sigue siendo, digámoslo de una forma elegante, pues de segundo o tercer nivel, ¿no? Así es. Yo creo que hay un hay un dicho o un refrán muy conocido no que dice este la unión nace la fuerza uh -huh. pero cuántos de nosotros la aplicamos incluso muchos de nosotros navegamos el barco solos porque no hay unión son nosotros tenemos que empujar con nuestra propia fuerza claro. y los que los poquitos que vienen detrás de nosotros pues tú volteas y dices tú esperabas ver un millón no o tres cuatro cinco y de repente nada más está eh, tu esposa o tus hijos o tus ser, tu seres más cercanos, ¿no? eh, claro. digas amistades, amigos. Entonces, si nosotros remáramos el, el, el barco este, con la misma fuerza, yo creo que la comunidad hispana tuviera un poder eh, muy significativo en todos los aspectos. Okay. En todos los aspectos. Y, y, y si pudiéramos detallar un poquito más, ¿qué otras cosas piensas que, que necesita? la comunidad hispana. Por ejemplo, yo, yo veo eh, que hay un gran desconocimiento de los recursos que realmente se tiene acceso. Hay personas que piensan, no, porque yo no tengo número de seguro social, pues no puedo acceder a tal, 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 porque yo no estoy documentado, de, llamándole de alguna forma pues no puedo ir a la policía, no puedo reportar que me han chocado el auto. no Hay, hay montones de, de, de cosas que, que yo veo que es puro desconocimiento. Yo creo que prácticamente eh, la información es, es una de las cosas que nos hace falta. Siempre estamos atentos a cosas que, que no deberían de ser, ¿no? Como por decir, ¿qué le pasó a aquel? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Cuando... De repente, ¿por qué no meternos por decir a la página del estado de Utah, a ver qué, qué recursos uh -huh. salen? Este, y yo creo que una de las cosas más importantes de lo que yo veo en nuestros clientes y también en las personas que se acercan a nosotros, ¿verdad? Que en todos lados, o en, vamos a decir, en un 50% de lados, este, les batean porque aquí cuesta tanto. Y si quieres, bien, y si no, pues es lo que cuesta. Uh -huh. Yo creo que... Lo que tiene, lo que ha perdido el, el, el sentido es el valor en dinero. El dinero es importante, pero no sí. indispensable. Es, es importante para la vida, afortunado, desgraciadamente. Pero, ¿saben? Eh, nosotros tenemos una ética que, dependiendo el, el, el sapo, la pedrada, ¿no? Y cuando podemos ayudar o dar, ¿por qué no? Si ¿Sí me entiende, yo creo que eso es lo que nos falta, como también distinguir este. Eh, eh, yo digo que son oportunidades porque muchas de las veces pues por decir no le vamos a cobrar un dólar verdad por, por un favor a una compañía que hace miles uh -huh. de dólares no claro y muchas de las veces las compañías por decir por ejemplo necesitan gastar para declarar impuestos sí eh, este ellos ya no se dan el lujo de decir oh este tengo que gastar para que mi producto se conozca no ellos dicen tengo que gastar para eh, para gastar y, y, y tener gastos y ¿Sí? no me cobren tanto. Yo creo que si el ser humano dijera, bueno, tengo que alimentarme y buscar para tener algo de regreso, yo creo que eso sería un punto muy importante, ¿no? Pues a mí me gustaría invitar a la comunidad, por un lado, para que nos hagan llegar. Eh, tenemos una dirección de correo, info yuta eh, tenemos un teléfono, 801-532-3308. Tenemos la página de Facebook, eh, Utah Hispanic Chamber of Commerce. Pónganse en contacto con nosotros y me gustaría aliarnos con claro. la más picocita para que hablen con ellos. ¿Cuál es vuestro teléfono? Eh, algo que, antes de dar nuestro teléfono, algo que, que, que sí me gustaría que toda la gente que vea este, este video, todos los propietarios de negocio, o sea, todos los propietarios que tengan algún negocio que dependa, ¿verdad? De, 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 de tener un poco de sustento en sus hogares, acérquense. Eh, estamos dispuestos a darles una ayudada eh, sin algún costo alguno, ¿verdad? por Primeramente porque nos brindan las, las puertas de, de estas cámaras. Y, segundamente, porque, bueno, yo soy de la creencia que actúa bien y bien te va. Uh -huh. Entonces... No perdemos nada. Eh, tenemos un representante de ventas que le puede ayudar. A lo mejor podemos hacer una pequeña campaña, darles la patadita, ¿verdad? Porque pues yo creo que para José Char hay que sembrar. Entonces, si usted está interesado, llámenos. Este, 801-574-7484. Le podemos hacer una cita sin compromiso alguno. No crea, ¿verdad? Este, que porque va a llamar, le vamos a vender. No. Usted va a llamar porque necesita ayuda y nosotros le vamos a ayudar. 801. Eh, 574-7484-801, 574-7484 es algo que eh, uh -huh. en conjunto queremos hacer, ayudar, fortale, fortalecernos como comunidad y poner nuestro ganito de arena, ¿no? sin ni un costo, aclaro. Y, y también me gustaría invitar a todos los negocios hispanos que de alguna forma eh, les importa la comunidad hispana no solamente para que vayan a su negocio a comprarles, sino como personas, como vecinos, como amigos, como familiares, etcétera, que les importe la comunidad, que se pongan en contacto también con nosotros. Eh, vamos en próximas semanas vamos a sacar una iniciativa donde queremos que todos los, negocio, todos los negocios hispanos se identifiquen como parte de esta ayuda. No les va a costar nada. Parte de esta ayuda que llegue a la comunidad, que sea por parte vuestra, que sí. ustedes sean la imagen, el vehículo, lo que quieran, y eso les va a repercutir, como dice Alex, ustedes van a ir ayudando a que eso se dé a conocer, pero a la vez les va a reportar en que mucha más gente les va a conocer, mucha más gente les va a estar agradecido porque son parte de esa iniciativa que vamos a poner en marcha antes de terminar el año. E incluso yo me atrevería a decir aquí con permiso de nuestro gerente de ventas eh, que si él me lo permite verdad este, les dejaríamos un paquete de 1500 dólares para que ustedes vean qué negocio lo, lo puede utilizar en positivo uh -huh. y que ustedes digan saben que la cámara de comercio de, de, de Utah tiene un paquete de la más picosita de 1500 dólares que, que, que regalaríamos Okay. Para un negocio que necesita ayuda, que necesita impulso, que, que, que quiera crecer, ¿verdad? que tal vez ha tocado puertas y se las ha negado porque no tienen un budget, es muy difícil iniciar. Créanme lo que nosotros estuvimos en esa situación este, de, 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 de no tener computadoras, no poder darle este mantenimiento a nuestros transmisores, un técnico, todo es dinero, todo es dinero. Entonces nos acercábamos y híjole, si no tienes para pagar, pues no podemos. Entonces ahorita nosotros tenemos el poder de, de repartir y compartir. Así es que les voy a dejar un paquete a toda la gente, de, de, a todos los dueños de negocio. Les voy a dejar un paquete de 1.500 dólares que ellos van a decidir cómo lo regalan, a quién lo regalan o cómo lo hacen. Eh, va a ser decisión de ellos. Y el ganador va a ser un gusto empezar en el mes de enero con una campaña de publicidad que les haga beneficiosa y que pues eh, contribuya para su negocio. Perfecto. Bueno, pues yo creo que... Que vamos a terminar el año de la forma adecuada ¿no? de, de ir sembrando para, para después bueno pues ya ya cre, si creen en dios pues dios nos ayudará si creen en el karma pues el karma devuelve lo que se ha sembrado y si no por lo menos se queda uno con la satisfacción de de hacer lo que, claro. lo que podemos cada uno y es verdad yo creo que con ese con ese espíritu debemos de, de, de terminar el año de una manera distinta como la empezamos por todo esto de la pandemia y por muchos otros desafíos que con los que enfrentamos cada día. Muchas gracias Alex por estar aquí con nosotros, aquí por, por, por bueno, por, por ayudarnos y por ser una otro otro aliado más a a, a, a llevar esto adelante. ¿no? Así es, este, eh, como lo, lo dijimos al principio del programa, la unión hace la fuerza. El dinero es eh, importante, pero no indispensable, pero no tan importante. Entonces, este, si bien algo, podemos ayudar. Comuníquense aquí con la cámara de comercio. Perfecto. Este, podemos encontrar la manera de, de, de cómo trabajar juntos y la unión hace la fuerza. Ese es el tema del día de hoy. La unión hace la fuerza. No hay que ser como los cangrejos, este eh, eh, hispanos, como dice la esa verdad. Si nosotros este, vemos que que, 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 uno va saliendo adelante, pues hay que alegrarnos y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? Uh -huh. Oyes ¿Cuál fue tu clave? ¿Cuál fue tu fórmula? O si fórmula? Vemos que está llegando, empujémosle un poquito para que, para que pueda saltar. Oye, no te olvides de mí cuando estés ahí arriba, uh -huh. por favor, agárrame de la mano y llévame contigo, ¿no? Sí. Entonces, ese es el... el, el ese el, es el espíritu el, el, que hay que tener. El siempre. tema, y, y, y juntos, y, y los que quieran pertenecer a, a, al éxito, al progreso, pues aquí estamos. Perfecto. Pues con esto les dejamos para hasta un próximo programa. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias a Alex gracias a eh, y a la más picosita por, por todo esto que estamos haciendo juntos. Les vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.